¿Qué rollo, mi querida Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool. Yo soy Iron y bienvenidos al canal. Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de las teorías del Ragnarok. El día de hoy traigo una que me ha llamado muchísimo la atención y es que hay varias pistas a lo largo del juego. Puede ser que se trate de una gran coincidencia o que estamos al frente de la gran revelación de este título. El Ragnarok ya ocurrió. Y sí, sé que suena una locura, pero créanme, pareciera que dos universos chocaron y ahora coexisten. En este video recaudo varias pistas que sugieren esta teoría. Coincidencia o realidad, ustedes tendrán la última palabra. Antes de comenzar, quisiera agradecerles a todos los que han apoyado estos videos de teorías de God of War y que han dejado sus comentarios, pistas y teorías también. Muchas, muchísimas gracias. No olviden suscribirse al canal y activar todas las notificaciones y explorar las demás teorías de God of War Ragnarok. Sin más, vámonos con toda esta información. Como número 1 están los accesos místicos de Odín. Son muy curiosas estas cámaras, ya que antes de entrar, en la gran mayoría, si no es que en todas, está una ligera niebla amarilla, una clase de protección mágica, al parecer. Pero, ¿y si se tratara de un portal? Algo muy curioso que es que en la mayoría de estas cámaras está un árbol y podría tratarse de una extensión del árbol del mundo, Yggdrasil. ¿Será que Odín trató de hacer lo mismo que Tyr y viajar entre reinos más allá de lo imaginable? Y sin darse cuenta, fracturó la realidad, haciendo que dos puntos coexistan de una sola forma. Y sí, sé que suena muy conspiranoico y al mero estilo Marvel, pero ¿se han fijado en el cielo de estas cámaras? ¿Se han dado cuenta que algunas no coinciden con el cielo del exterior? Y sí, sé que algunos me dirán que se podría tratar de un error de diseño, pero en un juego que hasta el mapa cambia constantemente, ¿ustedes creen que dejaron pasar esto por alto? Yo creo que no. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Y háganme saber si se habían fijado en los cielos de las cámaras secretas de Odín. Otras pruebas implican a Mimir y a la serpiente del mundo. De hecho, son las pruebas más curiosas. Al conocer a Mimir en la cima de la montaña de Midgard, él nos muestra el portal a Jotunheim. Sin embargo, al finalizar el juego, llegamos a un Jotunheim totalmente distinto a lo visto cuando conocimos a Mimir. Como si existieran dos reinos iguales, pero distintos a la vez. Eso sin contar que al Jotunheim que llegamos, Atreus dice que los gigantes se han ido, mientras vemos un gran ejército de gigantes o gigantes muertos en las montañas, como si una gran guerra hubiera ocurrido y los gigantes que estaban a salvo ya murieron. ¿Será que viajamos a un futuro donde el Ragnarok ya ocurrió? Recordemos que en este reino se encuentra protegido y ni Thor, ni Odín, ni Freya, ni nadie sin ayuda de un gigante pueden entrar. Otra pista algo curiosa, y si la quieres llamar muy rebuscada, es en la cima de la montaña donde yace el cadáver de Mimir, pues hay una especie de orbes amarillos que están inmóviles, como si el tiempo en la cima se hubiera detenido, pero a la vez, por los copos de nieve que siguen corriendo, podemos ver que sigue la realidad chocando con una distinta. Es algo muy curioso, sé que podría estar muy rebuscado, pero obsérvenlo ustedes mismos, estos orbes mágicos están detenidos en esa cima. Algo más interesante es que si permanecemos mucho tiempo, se activará una tonada un tanto misteriosa, que al menos yo no la había escuchado antes en el juego. Una pista más de Mimir es que al parecer él ya conoce a la serpiente Jormungandr, pero eso debería ser imposible, y te explico por qué. Durante el juego Freya le dice a Kratos y Atreus que la serpiente un día apareció en el lago. Nadie sabe cómo llegó. Odín mandó a Thor a enfrentarla, pero ambos resultaron empatados en poder y sin lograr matarse, de ahí su odio mutuo. Thor vuelve con las manos vacías con Odín. A partir de este combate, predijeron que se enfrentarían en el Ragnarok. Por otra parte, Mimir dice que la serpiente habla una lengua muy antigua y oscura, y que aunque no parezca, la serpiente
es un gran conversador. ¿Cómo es posible que Mimir haya hablado con la serpiente antes, si el mismo Odín mandó a matarla cuando apareció? ¿Cómo es que la serpiente permitiría que el mayor embajador de los Aesir, aliado de Odín y Thor, hablara con ella? Algo aún más curioso es cómo es que existe un cuerno en medio del lago para hablarle si la serpiente apareció de la nada, como si este templo ya estuviera esperando la llegada de la serpiente. Otro dato curioso es que en un viaje entre reinos, Mimir les cuenta que la serpiente reconoció a Atreus, a lo cual Atreus responde que es imposible. Y Mimir les platica que la serpiente se enfrentará a Thor en el Ragnarok y que Thor le dará un golpe tan fuerte que el Yggdrasil, el árbol de la vida, se fracturará, enviando a la serpiente al pasado, mucho antes de su nacimiento. Solo me cuestiono, ¿cómo es que dice que la envió mucho antes de su nacimiento? Pero el Ragnarok parece que está a punto de estallar a estas alturas. Llevando esta lógica, ya debería de existir una pequeña Jormungandr. Además de que no cuadra que Mimir diga que habla una lengua antigua y oscura. ¿De dónde, y más importante, de quién la aprendió? ¿Será que esa fractura de Yggdrasil provocó no solo un portal en el tiempo, sino una fractura en el multiuniverso, haciendo que estas dos realidades coexistan, formando una sola? Otra duda que me deja esto es, entonces, en el futuro en el que Jormungandr desaparece, ¿no mató a Thor? Entonces esto le da una ventaja al Ragnarok del futuro de la realidad de Jormungandr, en la cual puede ser que la fuerza de los Aesir ganaran. No sé qué piensas al respecto, házmelo saber en la caja de comentarios. Algo para reforzar la teoría de los dos universos paralelos es que de alguna manera, en la cámara de Tyr, nos encontramos un mural un tanto extraño, un mural que se repite. Y es que puede ser igual muy rebuscado, pero todos los murales de la cámara de Tyr tienen un propósito. ¿Y si este mural representa los dos universos que coexisten siendo uno solo? Y si no me crees, te invito a ir a la cámara de Tyr y verlo por tus propios ojos, este mural que se repite dos veces y al centro encontramos a Tyr y a Jormungandr. Por último, ¿qué pasaría si te digo que en Midgar, en el Lago de los Nueve, podemos observar el cadáver de Jormungandr? Es así, por más que intento buscarle una explicación a esta forma aparentemente rocosa, no le encuentro una. Al acercarnos podemos ver la columna de lo que aparenta ser una serpiente marina, muy, muy grande. Y al recorrer las aguas en medio de esta estructura, se puede sentir una sensación muy familiar a una parte específica del juego, cuando vamos al interior de la serpiente. Dime tú que no se te hace familiar. Esto parece ser como si el Ragnarok ya hubiera ocurrido y no nos dimos cuenta. Y hay indicios de una gran guerra que ocurrió y cadáveres a lo largo del juego, pero que no notamos. ¿Será que otra realidad está chocando al mismo tiempo? ¿Será que el pasado y el futuro están formando una nueva posibilidad y de una u otra manera están colisionando? ¿Será que el Ragnarok llegó y aún no nos hemos dado cuenta? ¿Tú qué piensas al respecto? Házmelo saber en la caja de comentarios sobre la teoría de que el Ragnarok ya ocurrió. Pues el video ha llegado a su final y me encantaría escuchar tus opiniones. Yo por mi parte me despido esperando que esté muy cool. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. No olviden dejar su like y nos vemos en los siguientes videos.